11 de marzo del 2001, en el Zócalo de Ciudad de México, una marea humana acompaña a un carro de bueyes tirado por la cabina de un camión. Lleva a la comandancia del Ejército Zapatista de Liberación Nacional, que hace 7 años entró en guerra contra el Estado mexicano para reclamar el respeto de los derechos negados a los herederos del pueblo maya de Chiapas. Tras una larga marcha, atravesando 2 estados de la Confederación, la vanguardia de un pueblo milenario, escoltada por el subcomandante Marcos, un joven intelectual ciudadano convertido a la cultura indígena, y por el arquitecto Yanetz, un viejo combatiente social, parece haber llegado a coronar el sueño de tantas poblaciones olvidadas del mundo y a poder gritar, aquí estamos, existimos. Ciudad de México, llegamos, aquí estamos. Estos combatientes que en lugar de medallas ostentan el pan por el que luchan, desde hace un tiempo tienen también un himno que canta con voz solista un comandante designado. Parece una parodia de la lucha armada. En cambio, este ejército de pobres que se levantó el 1 de enero del 94 en un estado, Chiapas, entre los más ricos y atrasados de México, ha logrado, por ahora, un objetivo político que va más allá de las 250.000 personas reunidas en el Zócalo y más allá del triunfo que lo acogiera en su itinerario. El EZLN, que ha venido a la ciudad para desafiar al nuevo presidente Vicente Fox, un defensor convencido de la economía neoliberal, y para pedir ser escuchado en el Parlamento, en poco tiempo ha desbaratado una lógica política del país que parecía inalterable, no solo decretando la quiebra del Partido Revolucionario Institucional que gobernaba México desde más de 80 años, sino prácticamente dictando al país una nueva agenda de prioridades sociales, que es casi el prólogo del movimiento antiglobalización que ahora llamamos el pueblo de Seattle. Los sucesores de los mayas de Chiapas, con las estrategias del subcomandante Marcos, acaso no hayan conquistado la Bastilla, pero parecen haber cambiado la vida de México. A ningún lado, venimos a pedirte humildemente, respetuosamente, que nos ayudes. No permitas que vuelva a amanecer sin que esa bandera tenga un lugar para nosotros, los que somos el color de la tierra. Gracias. Pocos días después de ese domingo inimaginable en la Facultad de Antropología de la Universidad y junto con el escritor catalán Manuel Vázquez Montalbán, nos encontramos con Marcos, vocero de los zapatistas y estratega en caso de guerra. Nosotros, observadores de lejos, pensamos que usted fue el prólogo de Seattle, de Praga, de Niza, de Sydney, de Davos, de Cancún, de Trieste, de Génova en julio próximo. Es así, usted hubiera un viento que llegaba era normal que usted sentía lo que en otra parte del mundo se estaba despertando. Nosotros no nos definimos en el tiempo lineal de que se marca una ruptura y luego se va siguiendo la ruptura. Nosotros siempre nos sentimos como un síntoma. En ese sentido somos muy autoconscientes de lo que somos. Si nosotros fuimos capaces de hacer eso, lo que hicimos el 1 de enero del 94 y lo que hemos hecho estos 7 años, inmediatamente pensamos que debe haber
Debía haber gente en otra parte del mundo que estuviera haciendo lo mismo. Nosotros vemos Seattle, el 1 de enero de 94, Niza, todo lo que ha ocurrido como síntomas o erupciones de algo que se está gestando abajo. El problema que vemos es que ya no basta con decir no. Que de una u otra forma, el 1 de enero de 94 y todos los demás eran no a la globalización, no a esta brutalidad, que tiene que se está presentando cada vez como más urgente la necesidad de, bueno, esto no, entonces que sí. De esa manera, por ejemplo, el foro de Porto Alegre va en ese sentido, no nada más es no, sino que estamos construyendo otras formas de relación. Nosotros usábamos la imagen también de los municipios autónomos, que no solo son una resistencia, un no a una imposición del poder, sino que empiezan a crear sus formas organizativas, ¿no? Digamos que somos modestos, y creo que sinceramente modestos y realmente modestos, al decir que no somos el prólogo de una nueva etapa, sino somos uno de los síntomas. En todo caso, si lo ponemos en un calendario, sí aparecía como el primero, pero no como el antecedente. Son estos compañeros, estas compañeras que ven acá, son y fueron y siguen siendo el sustento del Ejército Zapatista de Liberación Nacional. Ellos fueron quienes los alimentaron desde las montañas, desde las lomas, donde se desarrolló el Ejército Zapatista de Liberación. Un ejército con fusiles de madera, donde por primera vez militaban también chicas y voluntarios consagrados a campañas de salud y educación. Se presentó al mundo en el verano del 96, en una inusitada cumbre antiglobalización celebrada en la Aldea de la Realidad. Pocos meses antes, Marcos explicaba de esta forma las razones de un movimiento de liberación que había optado por la guerra, pero que ya soñaba la paz. Y ustedes ven que sus demandas son esos techos, o sea, vivienda digna, tierra, trabajo, o sea, un pago justo, ¿sí? Salud, en el caso de Chiapas, pues el caso de la salud es escandaloso. Educación, igual, gran deserción en la primaria. Independencia, porque nosotros pensamos que el indígena, en el caso del Tratado de Libre Comercio, es la morralla, como decimos, o la propina, el ribete, como dicen los chiapanecos, que va en el Tratado de Libre Comercio. Para el país, para el liberalismo social de Salinas de Gortari, los indígenas son prescindibles completamente. Pues pueden morir o no morir, no le importa, pues. Pero no hay nada en el Tratado de Libre Comercio ni en el proyecto económico global de este país que incluya a los indígenas como seres, como ciudadanos de primera clase o ciudadanos, punto, pues. El uso refinado de los medios de comunicación por parte de Marcos, una insólita figura de portavoz de las poblaciones mayas, que según los servicios de seguridad es Sebastián Rafael Guillén, un ex joven profesor universitario, lograba que las noticias del levantamiento en Chiapas llegaran desde el exterior antes que de los periódicos y telediarios mexicanos que propendían a ser evasivos sobre el tema. El presidente mexicano de la época, Carlos Salinas de Gortari, que también abogaba por el neoliberalismo, había firmado el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos y Canadá, que hubiera debido llevar al país al primer mundo, pero que, en cambio, lo había sumido en una crisis irreversible. Así, esta emergencia, cuyo control había perdido el ministro del Interior González Garrido, ex gobernador de Chiapas, al principio había persuadido al gobierno de aplicar una represión dura contra un movimiento de pobres diablos. Pero sucesivamente había prevalecido el deseo de entablar un diálogo, sugiriendo un alto el fuego. Pero ustedes proponiendo la cultura maya, algunos modos de vivir, de proponerse a la cultura maya, ¿cómo se están? Son propositivos, no se limitan a decir no a la globalización. Son entre los primeros que están diciendo se puede hacer así, se puede ir por este camino. Pero ahí nosotros pensamos que el horizonte es el nuestro. De una u otra forma siempre hemos tenido reticencias y resistencias a que se tomen como el nuevo decálogo, en este caso del izquierdo, de las fuerzas progresistas. Lo que los zapatistas dicen eso es, nosotros insistimos en que sirve para el horizonte nuestro, en este caso el de los pueblos indígenas y algunos en todo caso para el terreno nacional. Creo sinceramente que en el terreno mundial, sí nuestros no, sí forman parte de todos los que hay y en el sí todavía falta construirse. Si sí entendemos que en Brasil, por ejemplo, haya CIS que se estén construyendo, que en la selva lacandona haya también
afirmativas que se están construyendo en Europa también, pero que esto se alcance a articular en un corpus mundial no lo creemos. Incluso pensamos que no es deseable. No. ¿Ha ratificado esa impresión de que la sociedad civil estaba apoyando el movimiento zapatista? Mira, hay un problema de nivel teórico y práctico. Cuando nosotros hacemos el llamado a la sociedad civil, la clase política dice la sociedad no existe porque no es un actor político como lo concibe un actor político la clase pues que está en el poder, ¿no? Entonces dicen, en la medida en que la sociedad civil no tiene una sede, no tiene representantes en el Congreso, no tiene una capacidad de movilización orgánica, no es un actor político. A la hora que el EZLN apela a la sociedad civil, está apelando a algo que no existe. Lo que no toma en cuenta es que el EZLN no habla desde el lugar de la clase política, sino habla desde abajo, desde la gente de abajo. Entonces, lo que está pidiendo el EZLN cuando habla a la sociedad civil, pues los indios potenció la capacidad de convocatoria de una manera que ni nosotros habíamos pensado en sus cálculos más optimistas, ¿no? Se hizo un cóctel explosivo de convocatoria, ¿no?, de insurrección. Se mezcló el EZLN y sus demandas, su manejo del lenguaje, su quehacer político, las demandas de los pueblos indios, una sociedad civil ansiosa de participar como actriz, no como... ¿Dónde está? No es accidente. Es porque de por sí, desde el principio, el gobierno está detrás de nosotros. Hermano, hermana indígena, hermano, hermana no indígena, aquí estamos solo para decir, aquí estamos. Y cuando decimos, aquí estamos, también al otro nombramos, hermano, hermana, que eres mexicano y que no lo eres. Contigo decimos, aquí estamos y contigo estamos. Hermano, hermano indígena y no indígena, un espejo somos. Aquí estamos para vernos y mostrarnos, para que tú nos mires, para que tú te mires, para que el otro se mire en la mirada de nosotros. Aquí estamos y un espejo somos, no la realidad, sino apenas un reflejo. No la luz, sino apenas un destello. No el camino, sino apenas unos pasos. No la guía, sino apenas uno de tantos rumbos que al mañana conducen. Hermano, hermana, Ciudad de México, cuando decimos somos, también decimos no somos. No somos quienes aspiran a hacerse del poder y desde él imponer el paso y la palabra. No seremos. No somos quienes ponen precio a la dignidad propia o a la ajena y convierten a la lucha en mercado donde la política es quehacer de marchantes que disputan no proyectos sino clientes. No seremos. No somos quienes esperan el perdón y la limosna de quien simula ayuda cuando en realidad compra y que no perdona sino humilla a quien siendo es desafío y reclamo y demanda y exigencia. No seremos. No somos quienes, ingenuos, esperamos que de arriba venga la justicia que solo desde abajo se crece. La libertad que solo con los todos se logra. La democracia que es de todos los pisos y todo el tiempo luchada. No seremos. No somos la moda pasajera que hecha tonada se archiva en el calendario de derrotas que este país luce con nostalgia. No seremos. No somos el taimado cálculo que finge la palabra y en ella esconde un nuevo fingimiento. No somos la paz simulada que anhela guerra eterna. No somos quien dice tres y luego dos o cuatro o todo o nada. No seremos. No somos el arrepentido de mañana, el que se convierte en imagen aún más grotesca del poder, el que simula sensatez y prudencia donde no hubo sino compraventa. No seremos. Somos y seremos uno más en la marcha, la de la dignidad indígena, la del color de la tierra,
la que develó y desveló los muchos Méxicos que bajo México se esconden y duelen. Jamás se había escuchado un apasionado discurso político en versos y pocas veces se había visto la vida cultural de nuestro tiempo el día que entró en la ciudad la vanguardia zapatista se apiñaban en las salas de la Municipalidad de Ciudad de México para vivir un evento que haría época y representaría un acto importante en el rechazo de la globalización. Ninguna televisión mexicana hizo este evento en directo. Es singular en la época de la globalización. Es singular con lo que ha representado esta marcha. Es que desde un punto de vista ni siquiera de mercado informativo, ya como mercancía, esto era un acontecimiento, ¿no? Entonces no entiendo gente que cree tanto en la economía de mercado, en la cultura de mercado, que no hayan tenido en cuenta que esto era una mercancía. Estaban presentes más de 250.000 personas. ¿Esta gente cuenta o no cuenta? Bueno, supongo que los políticos más oficiales, en el peor sentido de la palabra oficial, harán sus aritméticas y a lo mejor deciden que no cuentan, ¿no? Ahora, el tener el valor de venir aquí, manifestarse en un día festivo, un domingo, con todos los rumores inquietantes que circulaban, con el miedo que podía haber en muchos sectores de a ver qué pasaba, ¿no? Pues ha sido un acto de valor, ¿no? Y un acto de, yo diría, empleando una terminología, aunque soy ateo, empleando una terminología católica, es de comunión de los santos. Lo que me impresionó mucho en el discurso de Zócalo es la fidelidad a una línea poética, casi una estrategia de discurso poético, y en cambio cómo la gente lo asumía. O sea, la gente podía haber esperado en aquel momento, porque era el inicio de un tour de force político con el gobierno, un lenguaje pues mucho más al uso de lo que significa el lenguaje político. Y en cambio se insistió en una línea. Quisíamos. Donde esperaban un discurso político, hacíamos un discurso poético. Donde esperaban el poético, hacíamos el político, como fue en el caso de Toluca y de Querétaro. De tal forma de que se siguiera nuestra línea, de que no hay un esquema en el que podamos entrar nosotros y que siempre nuestro esfuerzo va a ser por tratar de salir de los esquemas, ¿no? Eventualmente, la única certeza que hay en la gente es que lo que se espera que hagamos en un lado, eso no lo vamos a hacer. Quién sabe qué vamos a hacer, pero eso no lo vamos a hacer. Ya se mira el horizonte, combatiente zapatista, el camino marcará. La marcha a través de México del EZLN fue un acto demostrativo para salir, después de 7 años, de un punto muerto donde las esperanzas de paz se habían desvanecido. En efecto, el presidente Zedillo, que en el 95 había sucedido a Salinas de Gortari, había soslayado el Tratado de San Andrés, concluido con los zapatistas. Así, a partir de la realidad, al borde de la selva Lacandona, aldea que se ha convertido en el lugar simbólico de la irreverencia contra los poderosos de México y de la tierra, comenzó el viaje de una caravana inédita, en la que la vanguardia de un pueblo en resistencia era escoltada por miles de representantes de la sociedad civil. Un viaje utópico, un poco literario y un poco andrayoso, no solo para afirmar el derecho a la autonomía económica y cultural del millón de mayas de Chiapas o de los 10 millones de indígenas de México, sino también para señalar el derecho del 80% de la humanidad, excluido de los fastos de la sociedad moderna, a no tener que depender para vivir solo de las decisiones de los países poderosos o de inmorales economías especulativas. Federico Mariani, incansable viajero y líder de los Monos Blancos, filma la salida desde un camión apiñado. Mario Vargas Llosa, con un poco de presunción, lo definió un universo de pobres Quijotes, pero este mundo, contra cualquier pronóstico, se ha convertido ya en el problema para los países que se reúnen bajo el acrónimo G8, desprevenidos ante un rechazo tan fuerte, venido de abajo, de sus políticas económicas. Al pueblo de México, a los pueblos y gobiernos del mundo, hermanos y hermanas, el Ejército Zapatista de Liberación Nacional ha visto que la actual etapa necesita del apoyo de un luchador social, alguien que haya dedicado toda su vida a la transformación
de las condiciones de vida de los mexicanos pobres. Alguien que ya haya sufrido persecución y cárcel por la causa zapatista. Alguien que tenga como virtudes el desinterés personal y la honestidad. El EZLN sabe que el arquitecto Fernando Yáñez Muñoz es la persona que reúne estas características y le ha pedido que nos apoye directamente en la iniciativa actual, el arquitecto Yáñez, no obstante que tiene la amenaza de una orden de aprehensión bajo la acusación de ser parte de la dirigencia del EZLN, ha dedicado a aceptar y correr junto a nosotros los riesgos que implica la lucha por el reconocimiento de los derechos indios. Te hago una pregunta personal. ¿Cuánto como intelectual te costó el hecho de dejar de un lado tu formación marxista cuando decidieron la línea del EZLN? Te pido eso porque tú dijiste no es el momento de una universidad internacional. Mira, nosotros lo platicamos hoy en la tarde, tuvimos una reunión con unos niños de una obra de teatro francés. Ya para despedirnos, yo les conté una historia que cuando nosotros llegamos a la selva, trataba yo de ubicar el lugar de los comandantes. Cuando nosotros llegamos a la selva traíamos la consigna de para nosotros todo, nada para los demás. Y que por un problema de traducción, que los compañeros no manejaban el español, entendieron para todos todo, nada para nosotros. Cuando trataba de corregir, no, es que estamos pidiendo todo para nosotros, porque finalmente esa es la posición de la vanguardia, todo para nosotros, el poder, la decisión de cuál debe ser el futuro de la sociedad, incluso cuál futuro es bueno y cuál futuro es malo. Y nada para los demás es más que seguirme. Volvieron a repetir, entonces ya entendimos, es para todos todo, nada para nosotros. Entonces que yo dije, no, pues de plano no entienden nada, ¿dónde está la salida? Y no había salida. Entonces la única opción era quedarse y aprender. En ese proceso es sobre todo un esfuerzo de comunicación. O sea, estás manejando un esquema de comunicación, unos referentes que no hay nadie quien te los entienda. No es que estés hablando tu idioma, estás hablando desde otro lugar de cosmovisión, de código básico cultural, como le quieras llamar, ¿no? Entonces tienes que modificar eso para poder tener el diálogo, pues, con los compañeros. Y empiezas a usar el código básico y la cosmovisión con la que te estás refiriendo. El reportaje Imágenes de Chiapas se ilustra el 10 de diciembre del 95, cuando las tropas especiales, hasta equipadas grotescamente con cámaras, salieron para Oventic al fin de impedir que la comunidad maya preparara el sitio donde en el verano se celebraría la cumbre contra el neoliberalismo y se materializaría la gran utopía del Frente Zapatista. Mujeres, hombres, jóvenes, viejos, adolescentes y niños acogieron al ejército dándole la espalda, una manera de la cultura maya de rechazar la prepotencia. El otro día me estaba diciendo Tacho que batallaba mucho porque el comandante Tacho, porque le pedían una palabra en Tojolabal, como se decía, y decía, es que no alcanza el español. No hay palabras para definir esa palabra que hay. Entonces muchas palabras se quedan así en el aire porque no, los idiomas actuales no tienen, no alcanza todo el idioma para definir lo que quieren decir, ¿no? Entonces en ese choque tampoco se convierte el zapatismo en un discurso meramente indígena. Tiene esa mezcla donde sí se ve claramente que el dominio o el peso fundamental es de las comunidades indígenas, pero no solo es de las comunidades indígenas, ¿no? Si lo ponemos en tiempo, pues estoy hablando de desde que llegué yo a la selva, que en 1984, hasta que conocí al viejo Antonio y empezamos a hacer esta relación entre 86, aproximadamente 2 años, los más difíciles de la guerrilla entonces, muy solos, sin ningún apoyo en los pueblos, prácticamente con nuestras propias fuerzas sobrevivíamos,
Y no me refiero solo a las fuerzas físicas, que las había que conseguir el alimento de la selva, no nos llegaba nada de los pueblos, sino también el sobrevivir aislado, porque no... O sea, ¿qué te decía en el mundo que lo que estabas haciendo tenía sentido? No solo que estuviera bien o mal, sino que alguien se va a dar cuenta de lo que estás haciendo. Tuviste que cortar con la familia, con todo. Eso fue desde antes, de antes de subirnos a la montaña. Cuando pasamos a la clandestinidad, cortamos con todo, pues. Dijimos que íbamos a hacer televisión en Italia. Eso lo creyeron, pues. La Catedral de San Cristóbal de las Casas, el templo de Monseñor Samuel Ruiz, el defensor de los indígenas, que ahora está jubilado en Querétaro. La primera etapa de la marcha de la Comandancia Zapatista es inevitablemente una ocasión para los recuerdos, muchos de ellos dolorosos también para Marcos. Estas mujeres asustadas que el 21 de febrero de 1995 rezaban en voz alta frente a la curia sabían que los guardias blancos de los terratenientes de la zona, organizados por la parte más reaccionaria del PRI, el partido del presidente Zedillo, habían decidido asaltar los edificios de la diócesis para dar una lección al obispo cada vez más firme en sus denuncias de los atropellos perpetrados contra los campesinos mayas. Querían que se fuera Samuel Ruiz, el obispo nombrado más de 35 años antes por el Papa Juan XXIII, los yacimientos de uranio y petróleo más ricos del continente. Para la finanza moderna, esta realidad justifica cualquier violencia, en particular cuando una guerra de harapientos trata de detener una enorme especulación de algunas multinacionales de la energía. Al final llegó también la policía y hasta la defensa de oficio de Monseñor Samuel Ruiz por parte del Observatore Romano. Y no es una casualidad que a Tuxtla Gutiérrez, la capital de Chiapas, el estado que garantiza con la riqueza de su subsuelo una deuda enorme contraída por México con los Estados Unidos, Marcos subraya de entrada las razones del malestar de la gente. Es un honor para nosotros los zapatistas estar en esta ciudad de Tuxtla Gutiérrez, capital de nuestro estado de Chiapas. Durante mucho tiempo, este estado ha sido el cuarto de servicio de la República, el lugar donde se obtiene la servidumbre, el lugar de donde los que vienen a los que hay que humillar y despreciar, o el lugar que está lejos, que hay que olvidar, el último rincón de esta patria. Vamos hacia Oaxaca, uno de los estados del país donde una fuerte discriminación social ha producido un movimiento armado. Estos grupos no tienen ni la ética ni la lucidez política de los zapatistas, pero los indicadores sociales señalan que en pocos años las recetas económicas neoliberales han provocado daños irremediables. ¿Acaso sea por ello que también el presidente Fox reputó la marcha zapatista una oportunidad a no desperdiciar? La situación que se ha creado es, desde una perspectiva racionalista europea, muy pintoresca, ¿no? Es decir, un ejército como el vuestro, que se levanta contra el Estado, que entra en lucha contra el Estado. Nosotros pensamos es que el poder, cuando tiene que conceder algo porque no tiene remedio, lo presenta como una graciosa concesión, ¿no? En este caso, el gobierno y la derecha no tuvieron remedio frente a la marcha y lo presentan como una concesión. Pero si vamos más atrás, esta ha sido la historia de los absurdos y de las subversiones, ¿no? ¿Con qué referente inicia un movimiento armado y a los 12 días se acepta un diálogo? O sea, no se prepara unos 10 años para pelear 10 días y luego ponerse... Cuando se reveló el 1 de enero de 1994, el movimiento zapatista suscitó inmediatamente curiosidad, no solo en la gente, sino también en los medios de comunicación, proponiendo una figura de portavoz inusitada, el subcomandante Marcos, un intelectual licenciado en filosofía y diseño, reeducado en la cultura mayo, que con su ordenador sorteaba la deliberada indiferencia de gran parte de los medios de comunicación de su país acerca del proyecto político zapatista. Yo nunca pensé 5 años atrás que usted llegara al Zócalo en 5 años. Pero
¿cuáles fueron en esos 5 años el momento más difícil en el cual ustedes pensaron no salimos adelante? ¿O cuáles fueron los errores antes de llegar a esto? El año más difícil fue 98, que empieza el 22 de diciembre del 97 con la matanza de Acteal. Es ya el descaro total del régimen, es decir, no va a haber opción política aquí, nos vamos a golpear donde más les duele, precisamente en sus comunidades indígenas. Estábamos dispuestos a la matanza, a la represión, a llenar las cárceles de zapatistas y a perseguirlos lo más que se pueda. Fue todo un año de persecución, más difícil que el 94, porque el 94 hubo mucha persecución, pero por un tiempo breve. Este fue todo un año de persecución que hubo que resistir. En general, en los 5 años, el error que nosotros pensamos que cometimos fue no darnos cuenta a tiempo de que el mismo proceso de la guerra es una escuela, sobre todo cuando se trata de una guerra de resistencia como la nuestra, una escuela que enseña más que libros y estrategias y clases políticas. Que nuestras comunidades indígenas son más sabias, no solo que antes del alzamiento, sino son más sabias que nosotros. Entonces, cuando nos dimos cuenta de esto y empezamos otra vez a voltear, a amamantarnos pues, de lo que las comunidades nos decían, es cuando volvimos otra vez a ser lo que éramos. Nuestra audacia, nuestra irreverencia, nuestro poner la bota encima de un tablero de ajedrez, viene de ellos, de todo lo que significan. A aquellos hermanos nuestros que cometieron este delito, que busquen la paz con Dios y con su conciencia. Que dejen a un lado no solamente las armas homicidas, sino su actitud de odio y violencia. Fueron más de 8.000 las personas que tuvieron que huirse, ¿no? Sí, en ese periodo de 98. 97 y 98, porque el año empezó un poco antes y que todavía están ahí. Ya no le podemos echar la culpa a los regímenes de Salinas o Zedillo. Es Fox ahora el que los mantiene en esa situación. El nuevo presidente de la República, Vicente Fox, triunfador en las elecciones con el Partido de Acción Nacional, que se había formado sobre los escombros del PRI, el Partido Estado, había advertido la incontenible carga humana del mensaje del Frente Zapatista. Por ello, pese a la resistencia de su partido, había declarado que la marcha era legítima. Doy la bienvenida con los brazos abiertos a la caravana, al propio subcomandante y a los zapatistas. Doy la bienvenida porque hoy no tenemos alternativa, ni el zapatismo, ni el gobierno federal, para evadir nuestra responsabilidad de alcanzar esta paz. Pondremos lo que sea necesario para acordar la paz en Chiapas, y no por el zapatismo, sino por 10 millones de hermanos y hermanas indígenas. En estos momentos hay una fuerte disputa, una pelea entre el gobierno federal y el Ejército Zapatista de Liberación Nacional. La disputa, la pelea, es por esa paloma. El gobierno de Fox quiere convertir esa paloma en un logotipo publicitario. Ustedes saben cuántas cosas no se compran. Dejar que el tiempo deteriorara el zapatismo. Se presentó un dique. La opción del PRI siempre fue la vía violenta. Fue la opinión internacional, porque no fue la nacional, fue la internacional. El PRI ya estaba construyendo su imagen, su gobernabilidad, no al interior del país, sino en su relación con la Comunidad Económica Europea y con los Estados Unidos de Norteamérica, fundamentalmente, eventualmente con los tigres del sudeste asiático, pero fundamentalmente Europa y Estados Unidos y Canadá, eran lo que les decían al gobierno, le daban legitimidad, ya no era interno, ¿no? Entonces, ante la imposibilidad de optar por la vía política, perdón, militar, y al no desear la vía política, empezó a construir la vía esta de la guerra de baja intensidad, el desgaste, pues, poco a poco, que nosotros decíamos, jugando con esta imagen de la guerra de baja intensidad, decíamos que nosotros estábamos oponiendo una revolución de baja intensidad, finalmente. El tiempo que tarde no nos preocupa porque el hecho fundamental ya está decidido. Quiero decir, este país ya no va a ser lo que era antes y
y ya no lo va a hacer en términos de mejoría, va a ser mejor. Pero un país traicionado por la política no logra olvidar los antiguos métodos de vejación. Así, en la etapa que llevaría a los zapatistas a Querétaro, la histórica ciudad de rescate de México contra la imposición de un emperador europeo, Maximiliano de Habsburgo, alguien sabotea los frenos de un autobús de la caravana que se desploma sobre una camioneta que arrolla también las motos de dos policías. Un accidente que alarma a la caravana, consolida la sociedad civil encargada de la protección del autocar de los comandantes de la lucha maya y también hace desertar a 6 choferes temerosos por las amenazas. Una señal peligrosa también para aquellos que saben que, tras presiones del gobierno mexicano, la Cruz Roja se había negado a escoltar a la caravana desde el principio. Al llegar a Querétaro con tiempo, cuando corrían los años de la intervención francesa, y el pueblo mexicano estaba en plena ofensiva contra el gobierno conservador de Maximiliano de Habsburgo, el emperador se vio obligado a abandonar la Ciudad de México y buscó refugio en algún lugar que controlara las fuerzas conservadoras. El gobierno de Querétaro estaba en manos entonces, como ahora, de una persona reaccionaria, y ahí se fue a refugiar el emperador Maximiliano. El ejército juarista atacó la plaza, inició el sitio de Querétaro un día como hoy, primero de marzo, pero de 1867. Y decidió así la suerte final de Maximiliano. El 15 de mayo de ese año, Maximiliano de Habsburgo entregó su espada en señal de rendición. Poco después, sería fusilado en el Cerro de las Campanas, el día 19 de junio de 1867 a las 07:15 horas. Entonces, si el Firulais Loyola supiera la historia del Estado que dice gobernar, se daría cuenta que fue un gobierno conservador como el suyo el que fue derrotado por un ejército patriota como el nuestro. Fueron los conservadores como él y no los patriotas como nosotros. Por nuestra parte, agradecemos profundamente la labor de propaganda de esta marcha que el Firulais Loyola, con su soberbia y estupidez, ha realizado. Sin sus ladridos, muchos ni se hubieran enterado de nuestra marcha iba a pasar por Querétaro. De hecho, él fue el que nos hizo irresistible nuestro paso por estas tierras. Bueno, hermanos y hermanas, hermanos y hermanas, tenemos que apurarnos porque ya se sabe que si algo tenemos miedo los zapatistas es a la muerte. Por eso es que escogimos la profesión de guerreros en lugar de la de gobernadores estatales. Aprovechamos que aún no nos han fusilado para mandarles decir a nuestros hermanos zapatistas presos en la cárcel queretana, Sergio Jerónimo Sánchez y Anselmo Pérez Robles, que no estén tristes, que pronto saldrán libres y que su lugar en la cárcel será ocupado por quienes ahora gobiernan sin siquiera conocer la historia de su entidad federativa. Fox, y me escuché todo el discurso, que tuvo una extensión casi de discurso de Fidel Castro, un discurso larguísimo, y era como un inventario de los déficits del país. Y puso un énfasis muy especial en la cuestión del zapatismo, del indigenismo, etcétera, etcétera. ¿No tenéis miedo que juegue un cierto filibusterismo, que lo que ha sido hasta ahora vuestra iniciativa, que os dejen callados aquí y empiece un trabajo de desgaste a otro nivel, buscando un legitimismo parlamentario, un legitimismo leguleyo, etcétera, etcétera? Podrían intentarlo, no es la primera vez. Créanme que en los 7 años estamos en las mejores condiciones. Finalmente, Fox tiene 6 años y se va. El Congreso de la Unión tiene 3 años y se va. Y nosotros no tenemos periodo.
O sea, ¿qué pueden hacer? Intentar destruirnos durante 6 años, durante 3 años, pero se van a ir como intentó Zedillo y se fue, pues finalmente, y nosotros aquí seguimos. Lo que nosotros estamos tratando de decirle al gobierno y al Estado mexicano en concreto, nosotros aquí vamos a estar. Acéptenos y busquemos una forma de convivir estando nosotros. De acuerdo, no con máscaras y armas, sí, pero entonces necesitamos una salida digna. Pero no pueden seguir haciendo un esfuerzo ahora global por destruir las comunidades indígenas, porque ya han enfrentado a imperios enteros desde que los pueblos son pueblos y no han podido con ellos. Oventic, Chiapas, montañas del sureste mexicano, diciembre de 1995. Los descendientes de la civilización maya que viven en esta tierra, a la frontera con Guatemala, se oponen desarmados al ejército que el gobierno mexicano del presidente Zedillo ha enviado con el objeto de impedir la construcción de la explanada y el parque donde pocos meses después se celebraría el acto de apertura de la primera cumbre contra el neoliberalismo. La economía de mercado extrema que condena a estas poblaciones a una miseria sin esperanza. Son imágenes que recuerdan otra protesta inerme y desesperada, la de Plaza Tiananmen en China, algunos años atrás. Pero, contrariamente a lo que sucediera entonces, el mundo que cuenta esta vez estaba distraído. Aquí no necesitamos ni tanques ni cañones. Váyanse de aquí, grita la gente. Un comandante Marcos, 8 meses después, explicaría con estas palabras a los hombres y mujeres de buena voluntad reunidos en la cumbre contra el neoliberalismo que se celebró entre julio y agosto el sentimiento que inspiró la resistencia de estas poblaciones alzadas en nombre de Emiliano Zapata. De un lado está el neoliberalismo con todo su poder represivo y toda su maquinaria de muerte. Del otro lado está el ser humano. Hay quien se conforma con ser un número más en la gigantesca bolsa del poder. Hay quien se conforma con ser esclavo. Con cinismo camina la escalera horizontal del esclavo que es también amo de otros esclavos. A cambio de malvivir y de las migajas que el poder le otorgue, hay quien se vende, se conforma, se rinde. En cualquier parte del mundo hay esclavos que se dicen felices de serlo. En cualquier parte del mundo hay hombres y mujeres que dejan de ser humanos y ocupan su lugar en el gigantesco mercado de oportunidades. Pero hay quien no se conforma, hay quien decide ser incómodo, hay quien no se vende, hay quien no se rinde. Hay, en todo el mundo, quien se resiste a ser aniquilado en esta guerra. Hay quien decide pelear. Me preocupa la idea que al conflicto... Peor de los casos, ¿no? Los ejércitos nacionales están destinados a desaparecer precisamente porque su sustento, el Estado Nacional, está condenado a la destrucción si no hay resistencia, ¿no? El desplazamiento de los ejércitos nacionales por el ejército norteamericano en este caso tiene que ver con el trabajo sucio les tocó a ellos, a los ejércitos nacionales, las campañas represivas, el caso del Cono Sur, Pinochet en Guatemala, Ríos Montt, para no ir muy lejos, sí, ya ven, son unos corruptos, están infiltrados por el narcotráfico, son represivos, son malos, son feos, hagámoslos a un lado y pongámonos nosotros, ¿no? Las fronteras se borrarían para el capital y para las armas del Estado en este caso y se compartimentarían todavía más, habría más compartimentos estancos para la gente, de tal forma de aislar a los organismos que pudieran ser dañinos al,
al mercado, que finalmente se identifica mercado con sociedad. Entonces, cuando le haces daño al mercado, en realidad le estás haciendo daño a la sociedad. ¿No? Ustedes, si esta tratativa no sale, podrían buscarse atrapados entre el ejército mexicano de una parte y el ejército guatemalteco con los marines de la otra, allá atrapados en la selva. No, no se puede, atrapa un bosque. ¿No se puede? No se puede, es como si quisieras atrapar un bosque. Allá. ¿Sí? O sea, ya lo intentaron antes los españoles, los franceses, los norteamericanos en su momento. No se puede. O sea, ellos pueden hacer todos los cálculos posibles, pero no. No puedes decir, entrar a un bosque y decir, ya lo derroté. Ahí está el árbol, pues, como quiera, y están las piedras, y está la tierra. Dos presidentes de México que dejaron al país de rodillas, Salinas de Gortari y Ernesto Zedillo, trataron de aniquilar a la ZLN, pero ambas veces la selva Lacandona, en la que se retiraban los combatientes mayas, estuvo a punto de convertirse en el Vietnam del ejército mexicano. Además, existen situaciones como esta en Chiapas, de rebelión espontánea por parte de una juventud indígena tironeada entre la cultura de una tradición milenaria y la supuesta modernidad que la rodea. Una juventud que no puede más con los 70.000 soldados que retienen sus vidas secuestradas en defensa de los intereses de algunas multinacionales. Yo he observado un cambio de clima receptivo social ante el zapatismo. Un intento de una sociedad tan compleja como la mexicana de la capital de apropiarse del zapatismo como una especie de chuchería del espíritu. Esta mañana han salido en la prensa anuncios diciendo, si quieres tener la capacidad e iniciativa de Marcos, acude a la academia tal que te educaremos y tal y cual. Luego aparece un anuncio de unas señoras desnudas con el pasamontañas, ¿no? Es que, claro, la ciudad intenta metabolizar eso y cada cual intenta metabolizar a su manera. ¿Hasta qué punto esto no puede ser otra operación de desgaste, es decir, otro factor de desgaste de la imagen del zapatismo? Nosotros nos dimos cuenta en esta marcha que hubo dos marchas. La marcha en los medios de comunicación y la marcha que estaba ocurriendo. La gran mayoría de la gente no tiene acceso a los medios de comunicación o no les provoca ningún impacto. El hecho de que vean la televisión no quiere decir que le crean a lo que dicen los noticieros. El hecho de que veas una telenovela, un programa cómico, no quiere decir que creas lo que te está diciendo el locutor que da las noticias. Vimos realmente que había una disparidad total, ¿no? Sí vemos en el mercado la disposición de cooptar ni siquiera el movimiento zapatista, en este caso a Marcos, y tener un nuevo fetiche que sea consumible y que tenga circulación. Pero lo que está provocando la globalización es una radicalización del espacio social, que por un lado hay unos cuantos que tienen estas expectativas o estas posibilidades, y del otro lado unos que están quedando completamente aislados de todo, ¿no? En el caso de la Ciudad de México sí puede ser que sea más factible esto de que se dé esta cooptación, pero en todo el corpus del país, o sea, hay comunidades indígenas que están completamente aisladas de todo y que fue por Radio Bemba, como dicen los cubanos, que se enteraron de la marcha y bajaron de las montañas y la realidad que tocaron fue la que tocaron con nosotros. No hay periódicos, no hay noticieros radiales, no hay noticieros televisados, ni hay puestos de chucherías, ¿no? Esa es la mayoría. No solo es la mayoría, es la que hace andar el país todavía. Como nosotros decíamos a los empresarios, que ellos existían gracias a nosotros, pero que nosotros podíamos existir perfectamente sin ellos. Es lo que estábamos diciendo, si toda esta parte del país se derrumba el país. Y si se caen ellos, no pasa nada. Otro va a ocupar su lugar. Un código lingüístico globofóbico, diría Alf. Los moros blancos aceptaron encargarse por algunos días de la seguridad suya y de los líderes mayas a raíz de la defección de la Cruz Roja. ¿Es la entrega de los jóvenes de los centros sociales italianos, de un sacerdote como Vitaliano de la Sala o de artistas de compromiso civil como Zulu y los 99 Posse que molesta a una parte de la opinión pública mexicana, acaso solo por orgullo? Pero en Querétaro, patria de Zapata, es fácil percibir que hay un sentimiento común cuya vanguardia es el movimiento zapatista. Creo que dalla guerra del Golfo abbiamo proprio l'idea di come non ci sia più il problema dell'informazione dell'opinione pubblica, ma della creazione dell'opinione pubblica. Questo è il motivo per cui il neoliberismo
utilizza i media, tra l'altro avvilendoli dal punto di vista anche della loro funzione sociale, e quindi fa passare o non fa passare alcune cose. È un po' come Matrix, per chi l'ha visto, è una matrice che viene costruita attorno a una realtà che è ben diversa, e quello che viene costruito virtualmente viene fatto passare per reale. Invece la realtà è questa pioggia che prendiamo qui, la terra, il sole, la gente che sta con te. I zapatisti stanno attraversando un Messico che viene... è la ruta di Zapata, esatto. Cioè la strada che ha fatto Zapata per arrivare alla città. Pensate che modernità stanno esprimendo in questo momento nella scelta anche di fare, di percorrere queste strade. E noi diciamo siamo qui per percorrere anche una strada che va ben oltre, cioè nel senso che lo zapatismo lo intendiamo come un movimento che sta attraversando il mondo con questa carovana. Prima o poi, piano piano, ci riusciamo a comunicarlo, lo porteremo dentro di noi quando andremo ad esempio a Genova a dire al potere che è antidemocratico e a dire noi non vi permettiamo di riunirvi e di decidere sulla pelle di miliardi di persone come deve essere distrutto il mondo. A Genova lo faremo con il G8 e porteremo dentro questa strada. Genova non vi faranno entrare. Ma se Marcos arriva al DF noi arriviamo a Genova. Durante il G8 Luca Casarini e los Monos Blancos non llegarán a toccare la zona che anhelavano. Como sea, es cierto que en Cuernavaca hubo un diputado del PAN que trató sin éxito de detener a Marcos con una advertencia. En relación a la visita del comandante Marcos, aquí yo convoco a mis compañeros legisladores, al gobernador del estado, al propio Vicente Fox como presidente de la República, que tengan mucho cuidado con que el comandante Marcos pase aquí por Morelos, porque ya hay brigadas campesinas de ajusticiamiento, Emiliano Zapata, Francisco Villa, ya las hay. Hay francotiradores para que no pase Marcos por el estado de Morelos. Y si entra por la puerta grande de Morelos, que está abierta para todos, bienvenido. Pero quién sabe si salga por la puerta chica. Y si sale, saldrán caja de muertos. Solicito atentamente a los francotiradores pagados por el diputado local del Partido Acción Nacional. Solicito atentamente a los francotiradores que no disparen hasta que termine de hablar, porque nos interesa mucho que la gente buena de Morelos escuche lo que tenemos que decirle. Yo veo que este Fox quiere hacer lo mismo que hizo Madero, que después de la dictadura quería que todo siguiera igual, o sea, que no cambiara nada. Madero no entendió que la gente sí había cambiado y no estaba dispuesta a que todo siguiera igual. Al Fox le pasa lo mismo. Ha llegado ya el momento más sugestivo. Tras visitar la casa natal de Zapata, la comandancia llega a la hacienda de Chinameca, con la torre Tierra y Libertad, donde Zapata fue eliminado por los que soñaban un poder sin límites. Tenía un significado moral o simbólico, los zapatecos, Guerrero, la historia de Lucio Cabaña, Morelia, Zapata. O sea, quería render homenaje a quien había permitido en estos siglos ustedes un día de surgir. Como que estábamos tocando todas nuestra raíz indígena, nuestra raíz propiamente guerrillera, nuestra raíz histórica, nuestra raíz urbana también. De una u otra forma estuvimos tocando todo lo que teníamos abajo y de una u otra forma con la marcha estábamos diciendo, esto somos nosotros, todo esto. Que somos también el elemento poético milenarista de los indígenas y toda su bondad en el lenguaje y en su voluntad frente al mundo, pero también somos la raíz armada de la clandestinidad, de los años de la catacumba, del marxismo-leninismo y todo esto, pero también somos el elemento urbano, pero también somos Zapata, también somos Villa. La imagen de nosotros en Xochimilco, que muchos referían a las tropas de Zapata en Xochimilco, era el encuentro de Zapata con Francisco Villa. Nosotros finalmente estamos diciendo, somos todo esto, nuestras contradicciones, nuestras virtudes, nuestros defectos tienen que ver con todo eso. Evidentemente la columna vertebral sigue siendo la cuestión indígena, pero están todas estas cosas. Somos un rostro que tiene un prisma, pues finalmente, con muchas caras, y en ese sentido reflejamos muchas luces, ¿no? Por eso somos capaces de tener interpelación con sectores tan disímbolos, creo yo.
Carlos Monsiváis, Elena Poniatowska, Nobel Saramago, Montalbán se reúnen con la comandancia zapatista. ¿Existe acaso otro grupo revolucionario que recientemente haya logrado convocar y hacer aceptar la invitación? Que la llamada cultura indígena no solo es la del segundo piso del Museo Nacional de Antropología, la de la memoria prehispánica o la del Fonart y las tiendas de artesanía, sino la clave para entendernos a nosotros mismos. Tal parece que los siglos nos pasmaron mucho más que a los indígenas y perdimos la capacidad de entender que la cultura es algo que vive, perdura, yace soterrada y algún día un grito y un fusil en alto nos abren el entendimiento. Y las mujeres, son las mujeres quienes al lado de los 24 comandantes y las comunidades indígenas van a enfrentarse a 60 senadores priistas y a otros quizá también un poco priistas. Las mujeres, las que declaran tras su pasamontañas que están feas y la multitud les responde que no son feas. Las mujeres que tienen en su fuerza indígena la fuerza de los pobres. Para sostener su proyecto de sociedad más frugal, solidaria, respetuosa de la naturaleza, un modelo que permitió que la sociedad maya se presentara íntegra a la vuelta de la historia, los zapatistas eligieron a una mujer, la comandante Esther. Faltaban en el Parlamento solo los diputados del PAN. Buenos días, honorables Congreso de la Unión. Por mi voz, habla la voz del Ejército Zapatista de Liberación Nacional. Algunos habrán pensado que esta tribuna sería ocupada por el submarcos y que sería él quien daría el mensaje central de los zapatistas. Ya ven que no es así. El subcomandante insurgente Marcos es eso, un subcomandante. Nosotros somos los comandantes, los que mandamos en común. Los que mandamos obedeciendo a nuestros pueblos. Mi nombre es Esther, pero eso no importa ahora. Soy zapatista, pero eso tampoco importa en este momento. Soy indígena. Esa es la iniciativa de ley de la COCOPA, llamada así porque fueron los miembros de la Comisión de Concordia y Pacificación del Congreso de la Unión, diputados y senadores los que la hicieron. Se acusa esta propuesta de balcanizar el país y se olvida que el país ya está dividido. En este país fragmentado vivimos los indígenas condenados a la vergüenza de ser el color que somos, la lengua que hablamos, el vestido que nos cubre, la música y la danza que hablan nuestras tristezas y alegrías, nuestra historia. Cuando se reconozcan constitucionalmente los derechos y la cultura indígena, de acuerdo a la iniciativa de ley de la COCOPA, la ley empezará a unir su hora a la hora de los pueblos indios. Desde el Palacio Legislativo de San Lázaro, Congreso de la Unión, Comité Clandestino Revolucionario Indígena, Comandancia General del Ejército Zapatista de Liberación Nacional. México. Desafortunadamente, a los aplausos de los parlamentarios presentes no correspondió la misma coherencia cuando se trató de hacer entrar en vigor la famosa ley COCOPA, alterada por las múltiples enmiendas y por las trampas legislativas de las asambleas parlamentarias de los varios estados. De la ley que debía brindar autonomía económica y cultural a los indígenas de todo México, no quedan hoy sino pocos jirones. Hace mucho ya que el ZLN la rechazó. La emergencia social y política de México podría volver a ser actualidad. Déjame decir sobre esto. Nosotros tenemos esa discusión con los políticos intelectuales de derecha que dicen, Marcos no quiere la paz porque significa perder todo el aura, etcétera, etcétera.
Y nosotros decimos, bueno, si los zapatistas y Marcos incluido estuvieron dispuestos a morirse para transformar las cosas, ¿por qué no van a estar dispuestos a vivir para transformar las cosas? Mira, nosotros pensamos que la historia de la humanidad finalmente se define en una lucha por la sobrevivencia, no lucha de clases, sino lucha por la sobrevivencia. Que ahora, como en otras partes, esta sobrevivencia está amenazada. No me refiero a la hecatombe mundial de las guerras nucleares, de la Guerra Fría, perdón, sino al concepto mismo de humanidad. Y en ese sentido, la mira del fusil está puesta en la cultura, en su pluralidad, en su forma de ver el mundo, la distancia, la crítica, que se sintieron amenazados por las revoluciones culturales en China o en la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas o con Hitler, lo que haya estado en el horizonte de Europa, es pequeño comparado con lo que se viene, ¿no? En el caso de la cultura nacional va a estar todavía más amenazada. Y prácticamente si no traes una camiseta de Mickey Mouse y no te echas unas hamburguesas de McDonald's, no vas a estar en el ambiente cultural, y esto va a traer impactos en la gente, en su conciencia, y nosotros esperamos resistencia. A la hora que nosotros estamos planteando la resistencia cultural, la defensa de los valores culturales, de una u otra forma estamos diciéndole a todo mundo, defiende lo que tienes, si no se va a convertir en esto en un realismo, pero para todo el mundo. Finalmente, esto es lo cultural y todo lo demás es marginal, y les van a poner sus estancos, así como tienen sus compartimentos estancos para los indígenas, igual va a ser para los cineastas, para los periodistas, para los escritores de novelas policíacas, pues ya todo el que esté fuera de lo que es el consumo del mercado va a ser marginal, por muy buenos que sean, va a ser marginal. O sea, fuera de yo no los voy a leer nadie, y fuera de yo no los va a ver nadie en sus películas, ¿no? Saludos a Héctor Escola, ¿no? A ver si puede mandar Sucios, Feos y Malos. Bye.